La ejecución de tres nuevos parques solares fotovoltaicos es una de las principales obras que acomete la empresa de construcción y montaje de la provincia de Granma. Los emplazamientos para generar electricidad a partir de la energía del sol se ubicarán en los municipios de Bayamo, Manzanillo y Niquero. Son todas las brigadas de la empresa que están trabajando en estos momentos en los parques fotovoltaicos. Concentrado en Bayamo está la brigada 6, contingente Braulio Coronú, que se está dedicando al movimiento de tierra de los viales interiores, la cerca perimetral y en el hincado de pilote, así como la brigada 2, que es la constructora principal de la parte civil y el montaje. Atrás tenemos una superficie limpia de 25 hectáreas y desbrozada. Y tenemos aproximadamente unos 4.000 metros cúbicos de material ya fuera del área de la obra como tal. El parque fotovoltaico aquí de Niquero, que cuenta con 32 hectáreas, de ellas ejecutadas 17, y nos faltarían 15 por ejecutar. La obra civil incluye además el replanteo del parque, su cercado perimetral, acondicionamiento de plataformas, garitas, casetas centrales, iluminación, ubicación de mesas, viales internos, entre otras labores. Aquí estamos trabajando en esta hora en el revestimiento con base pétrea a la parte donde ya se ha hecho el terraplenado con material rocoso de cantera. Y bueno, se está trabajando sin límite de horario, constituye un aporte, ¿no? Un aporte de nosotros como trabajadores y como empresa y generalmente como pueblo. Las obras son parte de los esfuerzos del país correspondiente al cambio de matriz energética. La proyección es incrementar por encima de los 30 megawatts la capacidad de generación a partir de fuentes renovables. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.